Hola a todos nuestros seguidores de nuestras redes, un agradecimiento a todos por seguirnos, por comentarnos y por estar pendiente de todos nuestros videos. Quiero mostrarles en esta ocasión esta cantidad de compresores que nuestro cliente tenía instalado, cada uno en una posición, cada compresor para una sola máquina. Este cliente lo que realiza es la elaboración de parihuelas de madera y tenía instalado por cada pistola de clavar, hay unas pistolas ahí, les voy a mostrar en la parte de abajo, ahí están. Por cada pistola tenía un compresor, totalmente malísimo, una mala instalación, o en todo caso no se tenía en cuenta el consumo de cada máquina, o en todo caso no tenían un buen asesoramiento. Se contactaron con nosotros, ahora les voy a mostrar, el sistema está trabajando con un solo compresor. Y para no desperdiciar todos los demás tanques, simplemente los hemos interconectado aquí para poder utilizarlos como pulmón. Pero abajo está sonando ahorita, solamente está instalado un compresor y tenemos uno de respaldo, ¿correcto? Ahí podemos ver la presión en línea. Bueno, nuestro sistema viene por la parte de aquí del piso, viene por acá de abajo y estamos nosotros aquí en un segundo nivel que estaba en realidad sucio, hemos tenido que limpiar y hemos tenido que instalar aquí los tanques. Aquí está viniendo la instalación con todo, con una pulgada. Cada tanque viene con su válvula y los hemos interconectado aquí. Y además hemos tenido que, corregir toda su instalación, ponerles mangueras nuevas. Y ahora vamos a ver en la parte de abajo para ver cómo quedó y les vamos a mostrar los compresores. Esta es la salida principal. Por aquí estamos viniendo nosotros con el aire a este punto donde hacemos la primera división. A la derecha tenemos una primera salida. Esta es una mesa de trabajo donde al frente hay dos máquinas y la instalación sigue para acá, donde va a ir hacia arriba y se conecta a los tanques. Está conectado al segundo tanque para que se produzca la primera separación de cualquier líquido o cualquier sólido que pueda haber en el aire, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo la primera separación y de ahí se está compartiendo hacia el tanque principal donde tenemos aquí como esta barrera para poder desprender cualquier partícula de agua que vaya. Va a dirigirse hacia el tanque de abajo y el aire va a continuar su camino hacia arriba. Aquí tenemos otra salida donde tenemos las demás conexiones. Le hemos dejado 5 conexiones. En este caso el cliente puede hacer cualquier otro trabajo. El sistema mantiene muy buena presión, trabajan muy bien. Estas pistolitas neumáticas lo que necesitan es presión, no necesitan tanto caudal, ¿no? Porque son para disparo, entonces no necesitaban pues tantas compresoras. Fíjense ustedes ahí cómo quedó toda la instalación. Estamos hablando alrededor de 2, 4, 9 tanques, 9 tanques en total, ¿sí? Estas son las pistolas del clavado. Entonces en cada mesa van 2 máquinas. Aquí hemos colocado otra salida y está también 5 salidas más. Vamos a cerrarlo para evitar, estamos abriendo unas fugas ahí por las mangueras, faltan ajustar probablemente algunas abrazaderas. Pero cuán importante es que tengamos una buena instalación para no desperdiciar el consumo. Fíjense, esta conexión se va 70 metros hacia el fondo. Toda esa línea que está ahí es del aire y hay diferentes salidas en cada punto donde hay máquinas. Entonces, fíjense que desde el fondo no tengo una imagen, en cada poste prácticamente había un compresor, aquí había uno y ahí había otro compresor. Entonces el tema también es cuánto vamos a ahorrar en electricidad, cuánto vamos a ahorrar en energía, porque recuerden que para comprimir nosotros el aire utilizamos la energía eléctrica y la energía eléctrica se paga. Por eso es muy importante que también hagamos un correcto uso de la energía neumática. Aquí tenemos la primera salida. Vamos a ver ahora dónde está el compresor. Ahí está, podemos escuchar, está la ventilación, está funcionando ahorita. Este es el compresor principal, se ha instalado recién hace aproximadamente un mes. Este es el compresor secundario,
compresor secundario que está en, como un respaldo, y además tenemos instalado el secador de aire, ¿correcto? Entonces, este es el compresor principal que está trabajando y se sobra y se basta. En el caso que de repente falla el sistema, puedo prender el compresor de tornillo y también se basta y se sobra, porque, como le repito, no necesitamos tanto flujo, solo necesitamos presión. Entonces, ambos compresores se están llenando a este punto donde está la cruz. Incluso aquí nos está marcando la presión del sistema. Tenemos una salida adicional con un adaptador rápido para la manguera de limpieza. Esta también era una zona muy sucia porque no limpiaban la máquina, obviamente, por la falta de asesoría. Entonces, aquí detrás de la válvula está el bypass donde va a ir hacia nuestro secador, pasa por el proceso refrigerativo y regresa por la parte de arriba. Y esta es la cañería que va a salir allá detrás de la pared. Correcto. También tenemos aquí un pequeño bypass en el caso que llegara a fallar el secador o queremos hacer el mantenimiento. Simplemente abrimos este pase y vamos a poder trabajar de manera directa. Correcto. Ahí está. También hicimos la adaptación del tema eléctrico, el tablero se ha instalado ahí también para el arranque. Y como le repito, el sistema está trabajando muy bien. El consumo de energía probablemente en este mes se va a ver reflejado. Y también más adelante, pues, ¿no? En cuestión del tiempo se va a poder cuantificar cuánto es el ahorro en energía eléctrica. También es importante corregir las fugas de aire, como les repito, porque estamos consumiendo energía eléctrica para cargar ese aire, para comprimir ese aire. Muy bien, les agradezco por vernos y también en todo caso que si necesitan asesoría se comuniquen con nosotros. Dejamos nuestros números, siempre están aquí en la parte de abajo. Lo ponemos siempre aquí en la parte de abajo, que pasen nuestros números. Y gracias por vernos y les invito a compartir este tipo de información. Suscríbanse si no lo están.